Cortocircuito. Hola a todos. Hola. Parece que se están divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿Tú también quieres jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina quiere que pruebes a jugar un poco con ella. ¿Por qué no vas corriendo a buscar tu juego, Nina? Toma, toma, todo, Roberto. Nina quiere saber si podrías cuidar a su mascota robot hasta que vuelva. ¡Buena idea, Pato! Roberto puede hacer de portero hasta que vuelva Nina. Roberto, tienes que parar el balón. ¡Vaya! ¡Roberto! ¿Estás bien? ¡Vaya! ¡Roberto parece una tostadora! ¡Es que es una tostadora! ¡Cielos! ¿Estás bien? Ahora es un robot aspiradora. Es perfecto para limpiar todas estas tostadas. Oruga, pájaro bebé, cuidado. Pocoyo, salvaste a Oruga y a pájaro bebé. Muy bien.
¡Roberto, ten cuidado! ¿Robot? Resulta que eres un gran bailarín. ¡Ay, no! ¡Está fuera de control! ¡Tienes que pararlo! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! Nina les trajo algo para que jueguen todos. ¡Qué divertido! La casa de los colores. Hola, Ellie. ¿Qué haces? ¿Estás pintando? ¡Claro! Estás pintando la casa de color rosa. ¡Un color bonito! Sí, claro. ¡Muy bonito! Quiero decir, el color más bonito de todos los colores del mundo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Ellie todavía le falta bastante por pintar. Le vendría bien un poco de ayuda. ¡Pintar! Parece que le encantaría que le ayudasen. ¡Pintar! Ellie, te quedó una casa muy rosa. ¿Qué, Ellie? ¿Qué pasa? Pintar. Ahí está. Un buen bote de pintura rosa. Pato, parece que a Ellie no le gusta ese color. Ellie insiste en que pintes la casa de rosa. ¡No! ¡Azul! Pato pintó un retrato tuyo en la pared, Ellie. Pero Ellie, puede que no esté mal pintar con otros colores.
¿Un tejado rosa, Eli? Pero Pocoyo... ¡Oh, no, Pato! Chicos, quizás deberían... Calma, chicos. Si no se tranquilizan, nunca lo arreglarán. ¡Qué desastre! Ahora sí que deberían hacer algo. Buena idea, Eli. Pueden pintar un trozo cada uno. Ah, perfecto. Ahora sí, la casa quedó preciosa. ¡Hasta la próxima! Rasca y baila. Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Ah, perdona. Hola, Lula. No, Pocoyo. Lula no está bailando. Le pica, pero... ¿por qué? Ah, Nina. ¿Sabes cuál es el problema? Oh, tienes pulgas. Por eso te pica. ¿Qué se podría hacer?
¡Las pulgas están de fiesta! Cuando ellas bailan, a Lula le pica. ¡Eso es! Conseguiste que las pulgas le hagan un masaje a Lula en lugar de picarle. ¡Felicitaciones, Nina! Masajes para todos. Así las pulgas pueden hacer fiestas sobre cada uno de ellos. El pastel de fresibayas. ¡Hola, chicos! ¿Qué están leyendo? ¡Receta! ¿Y encontraron algo delicioso? Parece que hallaron la merienda perfecta. ¿Cómo se hace? ¡Fresibayas! ¡Ah, ya! Necesitas fresibayas, claro. Un momento. ¿Qué son las fresibayas? ¡Ah! Unos frutos especiales que solo se encuentran en el increíble bosque de fresibayas. Así está mejor. Thank you.
Creo que le gustas, Pocoyo. Nina dice que las fresibayas más altas son las más deliciosas para cocinar. Crecen por todo el bosque. Quizás deberían dividirse en dos grupos para recolectar los frutos más rápido. Parece un buen sitio para empezar. Estas fresibayas parecen bastante maduras. ¡Hola! Pero, Pocoyo, ¿no veníamos por las fresibayas? ¡Vaya trabajo en equipo! ¿Lo ven? Pocoyo encontró unas fresibayas altísimas mientras saltaba. Creo que ahora ya están listos para cocinar. Que vinieron muchos amigos para degustar esta fantástica merienda.